the Music in June. Let's go. Bienvenidos a Bonus. Les habla Alex. Los Audio Técnica MSR7. Los amo. Si los compras, también los vas a amar. Eh, no sé si lo saben, pero mis audífonos de uso diario, cotidiano, eran estos: los FH1 de FIO, los cuales pienso que están bastante bien. Y mis audífonos cuando salgo a caminar o algo así, como no me gustan Bluetooth. Son los Bose, son True Ultra. Además me gustan por lo cómodo, no tanto por la calidad de audio, ¿no? Últimamente hemos probado eh, cantidad eh, de audífonos. estas, esas cosas. Los Z10 Pro, de los hablamos después. Y pienso que son bastante buenos, ¿no? Pero cuando pruebo estos muchachos, los MSR7... Eh, son algo caros creo que los puedes encontrar arriba de cuatro mil cinco mil pesos en diferentes tiendas afortunadamente en el canal los dieron una buena promo y uno quiero hablar de ellos un poquito no <laughs> calidad de audio no son bajos exagerados todo está balanceado y suena con una claridad miren le voy el mejor ejemplo si tú eres fan del punk si has escuchado alguna vez el grupo rancid un grupo de punk bastante viejo no importa los audífonos que pongas o la calidad del archivo, siempre se escucha un cochinero. Es el estilo de ellos, eh, la voz de vocalista, eh, Tim Amson, parece que siempre está ebrio. Con estos muchachos, por fin pude escuchar una canción clara. O sea, se escuchaba clarito, o sea, todo definido, una canción de Rancid. Esa fue mi primer, eh, la primera señal de que me iban a encantar, ¿no? Son de baja impedancia. O sea que no necesitas, eh, cualquier celular lo va a levantar. Cualquier reproductor BP3. Lo cual se me hace muy bien. Tenemos metal en los aros. El material es muy cómodo. Es muy, eh, muy cómodo. Viene con tres cables. Hoy estoy usando el más largo porque me gustan para comodidad. Hay uno que es para celular. Manos libres con micrófono. ¡Wow! Realmente creo que les van a encantar, ¿no? Aro de metal. Si estás cabezón como yo, te van a quedar bien. Hay ah, muy poco malo. Que hablar de ellos. Ahora, cuando te colocan los audífonos. Los audífonos tienen eh, ventilas. O sea, ventilación. No la pueden ver aquí. Pero tienen orificios de ventilación. Para cuando presionen tus oídos. No sientas como que estás abajo de la vulga, así, Si los aísla mucho. Y es genial. O sea, por lo mismo. Eh, son, tan, son tan cómodos. Estoy enamorado de estos muchachos. Eh, van a ser mis nuevos audífonos. Eh, para probar audio. En los celulares. Me los quedo. Ya saben que todo lo compro y lo vendo, lo compro y lo vendo. Pero cuando realmente me gusta algo como esta, me los quedo, ¿no? Los MSR7 de Técnica son compra buena. Si vas a comprar audífonos caros, si realmente vas a invertir y los estás pensando adquirir, son buenísimos. Eh, me los quedo. <laughs> es que yo creo que si alguien los tiene por ahí y me va a entender, ¿no? Me va a dar el, el visto bueno porque ya los ha probado. Y sabe la calidad, ¿no? Si tú sigues comprando audífonos de 300 pesos, tal vez ni siquiera te guste la música, ¿no? Pero si vas a la inversión, te recomiendo mucho. Yo estos probé unos Bose, eh, Quite Comfort, y nos escuchaban también. Increíble, ¿no? Y son hasta más caros. Es todo. Me encantaron. Me encantan como esta. Gracias por acompañarme. Suscriban si no lo han hecho. Creo que el culano tiene video en su canal. Paz, de Bye.